Nos encontramos en Radio El Patrón. Saludo para ti que te encuentres con nosotros. Y vamos a enlazarnos con nuestra amiga Mar Santos. Hoy en esta mañana vamos a platicar. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través de la estación El Patrón en Santa Rosa, California, en mi programa de Vida y Salud. Y el día de hoy les quiero hablar de los beneficios de la respiración, cómo calma la mente y el cuerpo. Está demostrado que la práctica del yoga reduce el estrés. Y uno de los motivos principales es que se enseña a respirar bien. Si parece obvio que no todas las respiraciones son iguales, hoy quiero mostrarte una técnica de respiración que te será útil para calmar tu mente y tu cuerpo. Un muy buen ejercicio de respiración para calmar a la vez el sistema nervioso y la mente cargada de pensamientos es una respiración programada, donde la exhalación es más larga que la inhalación. ¿Por qué funciona esta técnica de respiración para reducir el estrés? Cuando tu exhalación es unos pocos segundos más larga que tu inhalación, el nervio vago envía una señal al cerebro para activar tu sistema nervioso parasimpático y disminuir la actividad del sistema nervioso simpático. El simpático envía una orden al organismo que responde al estrés a través de una respuesta de lucha o huida. Tu ritmo cardíaco y la velocidad de tu respiración aumentan, comenzando a liberar hormonas del estrés como el cortisol, preparando tu cuerpo para hacer frente a una amenaza. Si esta amenaza es me persigue un león y tengo que salir corriendo, la liberación de esta hormona es útil, pues nos permite estar alertas y actuar a una mayor velocidad. Pero si la amenaza es llegar tarde al trabajo o estoy muy enojada con mi mamá, no es particularmente útil y de hecho puede ser perjudicial. Cuando el cortisol se eleva por mucho tiempo o muy frecuentemente, se perturban todos los sistemas hormonales del cuerpo, arriesgándonos a sufrir una crisis de ansiedad. Conseguir que tu cuerpo esté en un estado parasimpático es fácil con este ejercicio de respiración. Escoge unos segundos, será tu inhalación, y trata de que la exhalación unos segundos más larga. Puedes comenzar inhalando 2 segundos y exhalando 4, con una pausa al final de la inhalación y otra pausa al final de la exhalación. Instrucciones paso a paso para este sencillo ejercicio de respiración. Número 1. Para comenzar, siéntate tranquilo en un lugar donde estés cómodo. Cierra los ojos y comienza a respirar por la nariz. Número 2. Ahora ya puedes comenzar. Inhala durante 2 segundos, aguanta la respiración por 1 segundo y exhala durante 4 segundos. Y termina aguantando nuevamente la respiración durante 1 segundo. Mantén la respiración suave y uniforme. Espero te haya sido útil esta sencilla técnica de respiración. Y muchas gracias, Julio, como siempre, es un placer hablar en el programa de Vida y Salud con Mar Santos.